world. Esta es la escena que palestinos e israelíes se han comprometido a no repetir. Misiles y ataques dentro y fuera de la franja de Gaza. Cientos de personas salieron a las calles de Gaza para celebrar una tregua después de 8 días de violencia que ha dejado 160 muertos, de ellos 5 ciudadanos israelíes y el resto palestinos. Queremos calma a largo plazo y queremos que las partes la garanticen. No queremos que llegue la tranquilidad y que dentro de un mes las cosas vuelvan a deteriorarse y se pongan peor de lo que estaban. Bajo el acuerdo deben abrirse los cruces fronterizos y facilitar el movimiento de personas y la transferencia de bienes a Gaza. La inversión en obras públicas crecerá un 30% en 2012 respecto del año anterior. El secretario de Obras Públicas, José López, aseguró que este crecimiento se debe a las medidas contracíclicas aplicadas por el gobierno ante la crisis internacional. López destacó que el crecimiento de la actividad desde 2003 permitió la generación de 460.000 puestos de trabajo, mejores salarios y una ley de jubilación que les permite retirarse a los 55 años. Se cumplieron 20 años del primer trasplante hepático realizado en el Hospital Garraham. Familiares de trasplantados, médicos y autoridades sanitarias celebraron la fecha en un colorido y emotivo encuentro en el Parque Norte de la ciudad de Buenos Aires. Creemos, por el contrario, que pagarle a los fondos buitre de alguna manera es hacerlo a costa de quienes con su esfuerzo hicieron todo para que Argentina esté hoy en condiciones de pagar su deuda. A los argentinos y a sus acreedores, a los que aceptaron no solamente una quita inédita hasta ese momento, sino además plazos muy largos de pago. Por eso no coincidimos y creemos que pagarle a los buitres es no solamente injusto, sino no se compadece, es ilegal en términos de nuestras normativas. Bueno, tiene que ver con que en la guerra de Paraguay mataron a todos los negros y mestizos, y que en este momento creo que Saluzzi y yo somos los únicos drones que defendemos la música negra y que tomamos música negra. Lamentablemente este país no tiene música negra porque lo mataron todos en Paraguay. Y después inclusive el tango tenía artistas negros, el tango viene de los quilombos, la palabra tango era de reunión de negros. Y cuando, bueno, los negros desaparecen, el tango se va para la ciudad, estaba prohibido porque el ambiente del tango era malo, se va para la ciudad y se va y crece muchísimo el tango, pero. Se han dictado estas dos resoluciones, la 4571 y la 4570, que son las dos primeras. En realidad van a partir de ahora van a empezar a salir otra más seguramente en los próximos días. Esta contiene un listado, una de 184 docentes y la segunda de 244 docentes. La mayoría corresponden a nivel inicial, porque bueno, porque es el primer listado que llegó a completarse, pero ya también se está terminando con niveles de primaria, niveles de escuelas secundarias y técnicas, de modo tal de que en muy pocos días se estarán emitiendo seguramente y dando a conocer otras resoluciones para tranquilidad de los docentes, porque esto sin duda constituye una conquista social, porque le da garantía de estabilidad al docente que, bueno, que trabaja, que sabemos muy bien que se dedica con vocación de servicio, y esto también le da tranquilidad y estabilidad para poder desempeñar su trabajo con mucho más seguridad jurídica. De modo tal de que estas resoluciones ya se pueden acceder de la página del Consejo. Cualquier persona puede acceder a la resolución, a estas resoluciones, porque se las publica, se las escanea y se pueden visualizar con el listado completo de los docentes que han sido beneficiados en estas dos normas.
Y bueno, y cuando emitamos en los próximos días otras resoluciones, seguramente también daremos a conocer para difundir y tranquilizar y dar tranquilidad a los docentes.